¿Qué está pasando en el mundo? ¿Quién es Vladimir Putin? ¿Qué tiene el mundo tenso con sus decisiones actuales? Ha mantenido el poder durante más de 20 años y ha convertido su país en una potencia económica, política y militar, adquiriendo un alma nacionalista en su identidad, en la que su población respalda en cada elección que él llega. Su popularidad es mayoritaria. ¿Cómo llegó a ser el hombre más poderoso del mundo? Nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado. Fue de una familia de obreros. Estudió en la Universidad de Leningrado. Ingresó a la KGB en 1975. Ahí formó las bases de sus ideales políticos, la situación de su país y la amenaza de la OTAN de la expansión a sus fronteras de Rusia. Salió de la KGB en 1991 y se metió en la política. Sentó las bases para su llegada hacia la presidencia rumbo al Kremlin. En 1998, el primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin, lo nombró a Putin el nuevo jefe de la KGB. El presidente Boris Yeltsin no tenía el control total del país, lo manejaban los oligarcas rusos, y eso a la población no le gustó. Al principio Putin le dio un trato preferencial. En 1999 fue elegido como primer ministro. Cuando salió Boris Yeltsin, nombró como presidente interino a Vladimir Putin. En el año 2000 se convirtió en presidente de Rusia. La constitución de Rusia solo permite 2 mandatos, lleva 4 mandatos. Por medio de una reforma a su constitución, podrá gobernar hasta el 2036. Hasta el momento, es el segundo ruso con más años en el poder, después de Stalin. Los gobiernos rusos llegan de diferentes maneras, por nacimiento revoluciones, pero a Vladimir Putin se lo entregaron a él, lo eligieron para ser el sucesor de Boris Yeltsin y que fuera el líder de Rusia. La relación del nuevo presidente Vladimir Putin con los oligarcas rusos que controlaban el país cambió drásticamente, en el que dijo que se deben enfocar solo en el comercio y industrias y dejar la política aparte. Eso no le gustó a algunos oligarcas, algunos se rebelaron, pero Vladimir Putin tuvo manos duras contra ellos y mandó encarcelar a uno como advertencia. Le quitó todos sus bienes y riquezas, lo acusó de evasión de impuestos, así pudo controlar a los demás. Ya tendría él solo el control del país. Al principio fue el candidato perfecto por varias razones: joven, atrevido y con ideas nuevas de que Rusia fuera una potencia mundial. Además de sus ideas, cumplía sus políticas. Una vez que tomó el poder, su popularidad fue enorme para obtener el poder económico, político y militar de Rusia. Su población vio que estaba tomando decisiones para tomar el control de Rusia y llevarlo a otro nivel. Pasó el tiempo y mejoró la calidad de vida de su población. En Rusia pasó una rápida recuperación económica, en la que hubo una recesión en los años 80. Eso hizo que su población lo aceptara y creó un sentimiento nacionalista y de identidad que le dio a su población. En la actualidad, el presidente Vladimir Putin siempre quiere ser considerado como una superpotencia en la geopolítica mundial. La guerra fue una excusa para hacerse notar en el escenario mundial. Ahora todo el mundo está atento a este conflicto y tiene la atención que quería en su mente. Quiere recuperar territorios que eran antes de Rusia y cree que tiene el derecho de hacerlo. Su país no es democrático. Todo el poder económico, político y militar lo lleva a él. La población de Rusia está sometida por el gobierno. Tiene todo controlado. Los medios de comunicación, todo el flujo de información se transmite por medio de instituciones de gobierno. Todo está controlado, qué decir, y tiene a su población sometida a sus decisiones geopolíticas. Estas últimas decisiones que ha tomado con la guerra de Ucrania, era parte de la Unión Soviética que hoy es Rusia, se separó con la caída de la URSS. Fue un gran evento cuando era joven Putin, eso lo marcó en su vida adulta y en su mente. Quiere recuperar esos territorios de Rusia, pero eso no se logra a la fuerza, se debe a varios factores como político, económico y militar. Lo único que ganó fue que todos desconfiaran de él en el futuro, y así perdió prestigio mundial. La situación geopolítica del mundo está muy difícil. La figura de Vladimir Putin desde sus inicios marcó su vida, de cómo sería el futuro hoy con sus decisiones que toma. Afecta a todo el mundo. La situación en Taiwán se pone tensa. ¿Qué busca Estados Unidos con la visita de Pelosi? ¿Otra guerra? Hace maniobras los barcos de Estados Unidos en su visita. Te invito a ver el video. O Alejandro Moreno del PRI no ve la salida, salen más audios que lo compromete. ¿Qué sucederá? No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ves la situación y activa la campanita. Gracias.